Ya tengo una USB con Arch Linux. Estoy utilizando la versión de Arch Linux de octubre de 2023 y vamos a instalar Arch Linux en el Compaq CQ45 y la idea es instalarle también Hyperland. Ok, entonces arrancamos nuevamente, prendemos. Y para que arranque por la USB, aquí daría Escape y F9. Y aquí daría F9. Y arrancaríamos por la USB. Ahí la primera dice USB Hard Disk. Tengo una USB con Ventoy, así que aquí tengo Arch Linux. Linux Debian, Debian Testing. Arrancaríamos la primera Arch Linux y otro Enter. Ok, y aquí entonces la primera línea dice instalar Arch Linux en modo UEFI y damos un Enter nuevamente. Ok, ahora sí ya tenemos. O ya va a empezar el prompt para empezar la instalación. Entonces, la idea es mostrar casi todo lo más fácil o lo mejor posible el video. Entonces, primero voy a dar un comando para aumentar el tamaño de la letra. Eso sería set font espacio ter menos 228b punto psf.gz. Un momento, que está el teclado en inglés, como siempre. Este es el menos. Ahora sí. Ahora, el siguiente punto que quiero hacer es decir, el siguiente punto sería empezar la instalación dando arch install, que sería el script de instalación de Arch Linux. Pero antes de hacer eso, quisiera dar otros dos o tres comandos o otras dos configuraciones para hacer la instalación desde el Linux Debian. Entonces, para eso, aquí tengo un paso a paso. Entonces, lo que quiero hacer es activar SSH en este equipo y acceder por SSH desde Linux Debian. Entonces, lo primero que tengo que hacer es cd slash. Ok, vamos a cambiar el teclado primero a español. Entonces, el teclado es en español, le daríamos load keys espacio es. Y aquí ya mi teclado queda en español. Entonces, ahora sí, vamos a activar el Secure Shell. Todavía no he empezado la instalación, solo quiero activar SSH. Entonces voy cd slash etc SSH. Y aquí si doy un ls, aquí creo que se está viendo, entonces tengo que modificar un archivo y aquí le daría nano. El archivo se llama ssh-config. Y enter. Y aquí al final de este archivo le agrego una línea que diga permit root login yes, permit root login espacio yes, la P, la R y la L son en mayúscula, control O y control X. Perfecto, y el siguiente punto es activar el servicio. Entonces daría system, voy a dar un clear, dejémoslo así, system ctl start y sería sshd.service, creo que es así, y System CTL status sshd.service. Ahí está activo y está corriendo. Ok, ahora el siguiente paso es
asignarle un password al root para que podamos acceder desde Linux Debian. Entonces aquí le escribiría password y aquí le vamos a poner un password . Ok, ya cambió el password. Entonces lo que tenemos que ver es qué IP tiene este computador compact. Daría IPA y aquí entonces la IP que le han asignado es 192.168.1.102. entonces con esta IP voy a acceder por SSH desde el computador Linux Debian y voy a empezar ahora sí la instalación. Dice Julio, no es necesario poner el punto service. Ah, oh, interesante. Ok, listo. Entonces voy a cambiar la cámara nuevamente. Aquí. Ok, entonces aquí en este momento estoy en mi computador y tengo que cambiar el teclado también. Aquí voy a dar un clear. Entonces, desde este que es el computador que estoy haciendo la transmisión, voy a dar el siguiente comando: ssh espacio root arroba 192.168.1.102. Creo que esa fue la IP. Sí, esa es la IP. Ok, y aquí le decimos que sí, yes, y enter. Y ahora nos está pidiendo el password que acabamos de dar. Entonces, ahí está el password. Perfecto, entonces ya estoy nuevamente en el prompt de la instalación y ahora sí empezaríamos con la instalación de Arch Linux. Entonces escribiríamos Arch install. De nuevo, esto lo estoy haciendo únicamente para que el video quede lo mejor posible. Aprovechando como estoy escribiendo Arch install y en la parte de arriba se debería escribir. Listo, entonces aquí está el script de instalación de Arch Linux. Y empezaríamos entonces seleccionando el idioma. Aquí dice que está en inglés al 100%. Vamos a cambiarlo a español. Esto es el idioma con el que está haciendo el idioma de esta instalación. Entonces está en español al 76%. Es el idioma del script con el que estamos haciendo esta instalación. Entonces van a ver algunas cosas en inglés todavía. Ya está el idioma del script en español. El siguiente punto sería modificar los mirrors, pero eso normalmente no lo hago, lo dejo así tal cual. El siguiente punto sí es modificar el idioma, la distribución de teclado y el idioma local. Entonces aquí vamos a cambiar la distribución de teclado a español. Debe estar por aquí, es español. Y el idioma local en el que ahora sí vamos a hacer la instalación, que va a ser en español. Entonces yo estoy en Colombia, le pondría es-co.utf8 y enter. Y listo, daríamos enter en regresar. Seguiría la configuración del disco. Daríamos aquí enter. Y aquí, como tengo un disco duro de 120 GB que lo puedo borrar completamente, entonces le voy a utilizar la primera opción que dice utilizar el mejor esfuerzo por defecto para hacer el particionado, el layout. Entonces aquí daríamos enter y aquí tengo que seleccionar el disco de 120 GB. Observen, aquí están el disco de 240 GB, en este actualmente tengo Arch Linux, pero no lo quiero borrar. En este de 120 GB, entonces con espacio, damos aquí una X o un asterisco. Y ahora sí un Enter.
Vamos a seleccionar el tipo de archivos EXT4, el de siempre. O alguien quiere BTRFS. Dejémoslo por ahora EXT4. Y Enter. Aquí me pregunta que si le gustaría crear una partición separada para el home. Le decimos que sí. Enter. Perfecto. Ahora, seguiría el cifrado del disco. Esto nunca no lo utilizo. El gestor de arranque podemos utilizar bien sea Group o el systemd boot. Voy a dejarlo en este momento con systemd boot. Seguiría la swap. Está marcado que sí, true, verdadero. O sea, sí va a crear una partición swap. En el nombre del host vamos a dejar tal como está, Arch Linux. Seguiría asignar una contraseña al root. Esto lo vamos a dejar en blanco, no la necesitamos. Luego, o no la quiero configurar. Luego seguiría la cuenta del usuario. Enter. Añadir usuario. Entonces, el usuario que estoy usando últimamente es Tux. TUX, más fácil de manejar, de escribir. La clave sigue siendo Linux del 1 al 4. Y la repetimos. Y esto es importante, debe Tux ser superusuario. Por supuesto debemos decirle que sí, porque no asignamos un password al root. Aquí confirmar y salir. Perfecto. Y ahora sí viene lo interesante, seleccionar el perfil. Enter. Aquí seleccionamos el tipo de perfil. Entonces, aquí he visto que, o normalmente yo hacía una instalación mínima, pero aquí he visto que ahora en desktop ya viene una configuración básica de Hyperland. Entonces aquí voy a seleccionar Hyperland y aquí se van a instalar Hyperland. Dice que se va a instalar Kitty, Wofi y algunos paquetes, aunque creo que estos casi todos no se instalan. Pero al menos ya arrancamos con una configuración básica de Hyperland. Aquí podemos seleccionar el polkit, el policy kit. Entonces sería polkit y enter. Perfecto. Hay algo adicional aquí que sería el display manager o el greeter. Por defecto está sddm. Pero yo he probado últimamente li, que es un display manager solamente por línea de comandos, así que quiero probar li. Enter. Perfecto, configurado. Damos aquí regresar. Entonces, para resumir, en tipo, en desktop vamos a configurar Hyperland. Aquí el controlador de gráficos dice all open source, creería que sí está bien, y aquí regresar. Perfecto. En el audio, aquí entonces en audio vamos a seleccionar PipeWire. Enter. Y los kernels, normalmente me gusta dejar seleccionar tanto Linux, que sería el último 6.5 me imagino, y el Linux LTS, que es el 6.1. yo siempre utilizo esos dos. Paquetes adicionales, por ahora no vamos a instalar nada. Configuración de red. Aquí podríamos marcar, configurarla, copiar la configuración de la red ISO o utilizar Network Manager. Esta me gusta. Zona horaria, podríamos dejar UTC o la hora local. Voy a dejarlo en UTC. Sincronización automática, esto es importante, verdadero. Repositorios adicionales, podríamos utilizar Multilib. Y se supone que ya terminamos la configuración del script. Y ahora sí le daríamos Enter a instalar para que se instale Arch Linux con Hyperland. En este momento son las 14:17. Daríamos Enter. Y Enter. Entonces, si nos va bien, quedaríamos con una instalación de Arch Linux. Una instalación mínima de Arch Linux. Y una primera configuración de Hyperland.
Ok, aquí ya terminó. Dice, le gustaría hacer CH root en la instalación recién creada y realizar la configuración. Aquí le decimos que no y damos enter. Perfecto, aquí dice instalación completa sin errores. Usted puede ahora hacer un reboot. Entonces, antes de hacer el reboot, vamos a ver, a darle un último df-h. Aquí, esta instalación en este momento dice que está ocupando 4.8 gigas, que sería, también lo puedo dar en este de aquí, me imagino, df-h, daría igual, así, la misma información. Listo, entonces vamos a hacerlo en el equipo real. Vamos a dar, nos cambiamos aquí, y aquí entonces para reiniciar le daríamos un systemctl reboot y enter. Y antes de que arranque, quitamos la USB, de Ventoy. Y aquí voy a dar un zoom. Okay, el primero en la lista es el de 240, el segundo es el disco de 120. Creería que ahora sí estamos arrancando la instalación que acabamos de hacer. Ahí está, ahora sí, observen. Recuerden que tenía o había instalado LI. Entonces aquí tengo que darle tux, flecha abajo, y el password Linux del 1 al 4 y enter. Ese display manager se llama LI. Ok, perfecto. Aquí entonces ya tenemos una primera instalación con Hyperland. Entonces voy a dejarlo lo más oscuro posible. Se supone que aquí debió haberme instalado ya Kitty, entonces solo para estar, para explicar, este logo de, el logo de Hyperland y esta, este menú que está aquí arriba o esta franja amarilla, esto no es un error. Aquí me está diciendo o me está dando algunas dos o tres instrucciones. Aquí por ejemplo dice que con Super IQ se debe abrir Kitty. Aquí está. Este es Kitty. Y entonces aquí ya podemos ver un AME-A. Aquí por ejemplo el teclado sigue en inglés. No sé si se alcanza a ver, pero ahí tenemos Arch Linux .6.5.8. Ok, entonces de nuevo, para hacer la configuración voy a volver a instalar o activar el servicio SSH de Secure Shell. Entonces lo primero que quiero hacer es aumentarle el tamaño de la letra aquí a Kitty para que me deje ver. Entonces voy a cambiarle el tamaño de la letra a Kitty, y aquí podría ir a cd.config a ver si está ls cd kitty. Y no hay nada, no hay ningún archivo. Entonces creo que tengo que dar control al F2, me parece. Ya no recuerdo. No. Control Shift F2, creo. Ok.
en ocasiones falla. De nuevo, Shift Control F2. Ok, aquí al dar Shift Control y F2 se creó este archivo kitty.conf. Se supone que uno podría modificarlo ahí utilizando B, pero casi siempre prefiero modificarlo aquí directamente. Aquí entonces voy a aumentar el tamaño de la letra, font size a 20 tal vez. Control O y Control X. Aquí doy un exit. Super IQ nuevamente, y aquí observen, aquí ya se cambió el tamaño de la letra de Kitty. Entonces había que dar Shift Control F2 para que se creara ese archivo. Y ahora sí, entonces lo primero que quiero hacer es activar el servicio de SSH. Entonces vamos a darle sudo pacman menos, recuerden que sigue en inglés, menos su. No quiero hacer ningún cambio por ahora, o quiero hacer la menor cantidad de cambios, y los otros los haría en forma remota. Sistema actualizado. Entonces sudo pacman menos, de nuevo, menos s, e instalaríamos OpenSSH, o ya tal vez está instalado. Instalamos OpenSSH. Ok, y aquí entonces vamos a ver systemctl status sshd. Se supone que así, así funciona, así nomás. No necesito el punto service. Interesante. Ok, en todos lados dice que necesito el ssh.service. Entonces tengo que activarlo. Sería systemctl enable sshd. Y aquí ok, y de nuevo systemctl status, ya está enable. Pero me falta darle el start, systemctl start sshd enable. Significa que la próxima vez que se reinicie ya va a arrancar el servicio sshd, y el start es para que podamos seguir trabajando sin necesidad de hacer el reinicio, es decir, para que se active directamente. Y ahora de nuevo daríamos un IPA para saber la IP, pero la señal se ve de buena, se ve bien la imagen, pareciera excelente. De nuevo tenemos 192.168.1.102. entonces me voy a cambiar nuevamente aquí. Vamos a dar aquí un clear, y aquí nuevamente entonces daría el comando, que ya lo tengo por aquí, ssh espacio, pero ya no es root, ya no tengo que entrar como root. Vamos a escribirlo completo. Entonces ssh espacio, el nombre del usuario es tux@alq, y la dirección 192.168. ¿Cuál es la IP? .100.1.102. Y aquí este error que aparece es porque ya había hecho un intento con la versión en vivo. Entonces para el equipo, esto ya es otro computador o otro equipo que está usando la misma IP. Entonces tengo que dar este comando. Y
Y ahora sí, de nuevo, ahora sí me lo acepta. Yes. Y el password de Tux. Perfecto. Clear. Aquí ya estamos entonces. Un AME-A. Ya tenemos aquí. Creo que estoy transmitiendo lo que es. Ya tenemos aquí Arch Linux. Entonces, sudo pacman-su e instalamos NeoFetch, que no puede faltar. Continuar con la instalación, sí. ¿Qué tal? Aquí me pregunta René. Uy, así de rápido. Clear. NeoFetch, observen. El NeoFetch que no puede faltar. Arch Linux. Por aquí que me pregunta René que si Wayland y Hyperland es para equipos antiguos. Entonces, le puedo decir que está funcionando en forma decente, está funcionando en un Compact CQ45 que es del año 2013, que tiene un procesador AMD E1-1500 de dos hilos a 1.48 GHz y tiene una RAM de 8 GB DDR3 y en este momento se están usando 307 MB. Un free-h, ahora dice 539 megas, df-h, aquí dice que esta instalación en la raíz que es el SDA2 está ocupando 4.8 gigas, ahí está, incluso yo hice un directo, una prueba en directo con este equipo, con la instalación anterior, creo que fue con Arch Linux y con Hyperland. Hice el directo y me fue mejor que cuando lo hacía con BSPWM y con Debian. Se me hizo más rápido incluso. Recuerden que aquí hice un cambio de cámaras. Entonces, y aquí tenemos en la parte de arriba una franja amarilla. Entonces, esta franja amarilla la podemos quitar de la siguiente manera. Vamos a dar aquí un clear. Entonces yo voy a cd.config, aquí doy un ls y lo primero que tenemos que hacer es modificar el archivo de configuración de Hyperland cd, recuerden, creo que todavía está en inglés, ah no, aquí en remoto sí me queda el teclado en español, interesante, en cambio en la forma estoy aprendiendo también aquí en vivo, con el otro teclado, sí está el teclado en inglés. Interesante. Entonces, aquí sí tengo el teclado en español. Esta es la conexión por remota. Entonces, aquí le daría cd hyper ls nano hyperland.conf. Ok, entonces para quitar esa franja amarilla tenemos que ponerle un comentario o eliminar esta línea de aquí que dice auto generated igual 1 y dice aquí quítala si quiere que se remueva el warning, esa franja amarilla es el warning. Entonces aquí le voy a poner una almohadilla y le daría control o enter, pero aquí si cambio de cámaras, aquí esta que es la cámara del celular, aquí ya se fue la franja amarilla. Entonces ese es el primer cambio que le hago. El siguiente cambio es modificar el teclado Keyboard Layout, entonces aquí dice US, Estados Unidos, aquí le ponemos ES de español y lo otro que hago es
instalar la barra de Waybar en la parte de arriba. Entonces, por aquí hay una línea para lanzar algunas aplicaciones desde el comienzo. Por esta de aquí, observen, dice ejecutar una vez Waybar, Hyper Paper y Firefox. Entonces, solo necesito ejecutar Waybar. Entonces, Control K, Control U, Control U, dejo la línea original. Y creería que con esto, ejecutar una vez Waybar, ya con eso se va a ejecutar la barra de Waybar. Control O y Control X. Ok, por supuesto, todavía no he instalado Waybar. Creo que no está instalada. Entonces, daría pacman-ss Waybar. Aquí está Waybar en el repositorio extra. Por ahora vamos a instalar esa, sudo pacman-s Waybar. Ok, se va a instalar la barra de Waybar y enter. Ok, instalada la barra de Waybar. Entonces, para ver que funciona, voy a este que sería la pantalla real. Aquí voy a dar un exit y creo que tengo que reiniciar, salir de la sesión. Por ahora, para salir de la sesión es con Super y M. Recuerden, con Super y Q, por defecto Super y Q me abre Kitty. Es decir, abre Kitty y observen que ahora sí ya funciona, o pues yo me doy cuenta que ya funciona el teclado en español porque ya hice los cambios. Y con Super y M cerramos la sesión y volvemos a ingresar. Entonces se supone que ahora sí en la parte de arriba ya está la barra de Waybar. Observen, aquí en la parte de arriba ya tenemos la barra. Aunque hay algunos, como no hemos instalado ninguna fuente, hay algunas cosas que todavía se muestran, es decir, no se muestran bien los iconos. Pero ahí ya tenemos funcionando. Entonces, de nuevo, así con la barra de Waybar podemos ver, perdón, Super y Q. Ahora dice que se están usando 574 megas. Perfecto, aquí NeoFetch funcionando, instalado Hyperlan, una instalación mínima con la barra de Waybar. De nuevo, como debo tener todavía la conexión remota, esa no se ha perdido. Aquí debo seguir. Entonces, no sé si está instalado ya HTOP. Sí, ahí está HTOP. Este sería el HTOP de esta instalación mínima. Ok, aquí estoy revisando si estoy en directo. Aquí tengo en el chat a Julián Aguilar. Saludos desde Texas. Entonces, me voy a conectar desde el computador principal. Perfecto, si aquí voy a dar otra vez un NeoFetch, entonces vuelvo a tener nuevamente Arch Linux, el logo de Arch Linux. Pero entonces me estoy conectando desde el computador que estoy haciendo la transmisión, me estoy conectando por Secure Shell al computador Compaq. Entonces prácticamente estoy conectado, o puedo ver la configuración del equipo, bien sea por, si quisiera, esta sería la pantalla del computador,
o podría mostrarlo por HDMI, que sería esto de aquí. Un poco confuso. Aquí por HDMI se está haciendo la actualización del equipo. Entonces, tan pronto termine la actualización, voy a seguir con la configuración utilizando la conexión por SSH. Ok, aquí terminó entonces la actualización de mi sistema Arch Linux. Entonces aquí voy a dar un clear. Y aquí, bueno, observen que la barra que está en la parte de arriba, que se hace con Waybar, aún no me muestra los escritorios. Es decir, yo estoy aquí en el escritorio número 2 porque puedo dar super y la tecla 2, o si doy super y la tecla 3, cambiaría al escritorio número 3, que era donde estaba mostrando la información de la IP del computador. O si doy super y 4, aquí cambiaría a un escritorio vacío, pero aquí la barra de arriba de Waybar aún no muestra ese escritorio, no muestra cómo está el... no muestra la información de en qué escritorio nos encontramos. Entonces, para poder o para que se muestre esta información, tengo que modificar el archivo de configuración de Waybar. Entonces, para hacer eso, voy a hacerlo desde el computador o desde la conexión que tengo por SSH. Entonces, me voy a cambiar nuevamente. La ventaja que tengo aquí al dar los comandos es que en la parte de arriba se va a ver lo que voy escribiendo. En la parte de arriba de la pantalla, si yo escribo free-h, por ejemplo, arriba va a quedar free-h. Entonces, las configuraciones por línea de comandos las voy a dar aquí y todo se va a reflejar en la conexión o en la configuración que tengo, bien sea aquí o en la conexión que tengo por HDMI. Aquí se vería se reflejarían los cambios que estoy haciendo. Entonces, lo primero que hay que hacer es modificar la barra de Waybar. Voy a dar aquí un clear, voy a ingresar al cd.config y aquí voy a dar un ls. Ok, estos son los archivos de configuración que tenemos hasta el momento. Tenemos solamente un directorio que se llama Hyperland, otro que se llama Kitty. Kitty es el emulador de terminal que estamos utilizando. Hay uno para NeoFetch y no tenemos nada más. Es decir, es una configuración mínima. Entonces, para poder modificar la barra de Waybar, tengo que crear un directorio. Sería mkdir y el directorio se va a llamar Waybar. Y aquí doy un ls. Ok, aquí ya creé un directorio que se llama Waybar, pero tengo que copiar el archivo de configuración y entonces ese archivo lo tengo que sacar, o hay un archivo de modelo que se encuentra, voy cd /etc/xdg/waybar y aquí doy un ls. Entonces, en este directorio, en el directorio /etc/xdg/waybar, en este directorio están estos dos archivos, que son los archivos de configuración de la barra de Waybar. Entonces, estos archivos los copiamos al directorio que acabo de crear, al directorio que creé aquí con mkdir waybar. Entonces, daría cp config y lo voy a copiar en el home.config waybar. Copio el archivo de configuración y también copio el archivo de estilo style.css. style.css lo copio en .config waybar.
Perfecto, ya están copiados. Ahora voy a dar un CD, o aquí voy a dar un clear. Voy a esa carpeta cd.config waybar. Y aquí están los dos archivos de configuración y estos son los dos archivos que voy a empezar a modificar. Entonces, si yo voy aquí nano config, este sería el archivo de configuración de waybar. Por ejemplo, si quisiéramos, podríamos modificar que la barra de waybar ya no quede en la parte de arriba, sino que quede en la parte de abajo. Entonces, aquí en este archivo, las dos barras o las dos diagonales son comentarios. Entonces, si yo hiciera, por ejemplo, le cambiara esta opción aquí, posición o position, dos puntos, y entre comillas bottom, significa que la barra va a quedar en la parte de abajo. Si yo le diera aquí control O, guardar, y por ejemplo, si me paso al escritorio, no, aquí, si me paso aquí, tengo que reiniciar el salir de la sesión y volver a ingresar. Entonces, un segundo que me confundo de teclado. Aquí, por ejemplo, si le doy un exit, y aquí si doy super im, me voy a salir de la sesión, y aquí le daría entonces el password. Y se supone que la barra de waybar debe quedar abajo. Aquí está, aquí ya cambió, entonces la barra de waybar quedó en la parte de abajo porque hicimos un cambio. Entonces, el cambio que hicimos, y todavía estoy conectado por SSH, no me he desconectado. La barra dijimos que quedara en la parte de abajo, bottom. Es decir, por defecto, la barra se configura o queda en la parte de arriba. Entonces, podríamos aquí cambiarlo o podríamos volverlo a dejar como un comentario. Y por defecto, ya la barra va a quedar en la parte de, arriba. Entonces, en el próximo reinicio, ya quedaría en la parte de arriba. Ok, el siguiente cambio que hago aquí en la barra de waybar es que se muestren los escritorios, los números del escritorio. Entonces, para eso voy a buscarlo por aquí en los archivos que tengo. Para eso tengo que modificar o agregar un módulo. Entonces, por defecto viene configurado el módulo que se llama Sway Workspaces, y este módulo no funciona. Es este módulo que está aquí en la parte de arriba, este módulo que dice Sway Workspaces. Entonces, este módulo hay que modificarlo, y aquí entonces lo tenemos que modificar aquí en módulos que están a la izquierda, al centro o a la derecha. En el módulo que está a la izquierda, vamos a quitar este que dice Sway Workspaces, y debemos modificarlo o cambiarlo por otro. Ok, entonces aquí debemos poner un módulo que se llama Hyperland, Hyperland raya Workspaces, y tenemos que agregarlo. Es decir, toda la información de este módulo la vamos a agregar aquí en la parte de abajo. Por ejemplo, la podríamos agregar aquí antes del último. Por aquí, por ejemplo. Entonces, voy a agregar la información de ese módulo. Y voy a dar un copy-paste. Aquí está
la información del módulo Hyperland Raya o Slash Workspaces debe contener toda esa información. Es muy similar al otro módulo, o hay algunos cambios pequeños, pero ya se supone que con este módulo de aquí ya me va a funcionar, o ya la barra de Waybar va a mostrar los escritorios. Entonces, por ahora, esos serían los únicos dos cambios que necesito hacerle. Ah, bueno, ya volví a dejar nuevamente la barra en la parte de arriba y solamente le agregué este módulo Hyperland Slash Workspaces, que lo dejé al final. Es este de aquí. Entonces le voy a dar Control O y Enter y voy nuevamente a verificarlo. Entonces me paso nuevamente a la barra de HDMI o a la información que tengo desde el HDMI, y aquí entonces voy a reiniciar nuevamente, voy a salir de la sesión y vuelvo a ingresar. Entonces se supone que la barra de Waybar debe quedar nuevamente en la parte de arriba y ya me debe mostrar los escritorios. Entonces observen que aquí ya están el escritorio 1 y el escritorio número 2 aquí en la parte de arriba. Si doy aquí Super y Q, aquí ya en la parte de arriba se observa que estoy en el escritorio número 2. Y si doy Super y 3, me cambio al escritorio número 3. Y ya en la parte superior se muestran la información de los escritorios, que dice 1, 2 y 3. Aunque aquí hay un pequeño o un gran detalle, y es que la barra como tal se ve, o hay algunos caracteres que no están, precisamente porque no tenemos o no se han instalado todas las fuentes que se necesitan para que se configuren bien los iconos. Entonces, eso sería lo otro que podemos hacer. Observen, aquí desde la, ya me cambié a la conexión que tengo por SSH. Aquí en la conexión que tengo por SSH los iconos se ven bien, es decir, el icono de Firefox o de este que sería el File Manager se ven bien porque estoy desde la conexión por SSH, y en mi computador principal sí tengo instaladas las fuentes. Pero entonces vamos a instalar esas fuentes. Entonces voy a instalar las fuentes en Arch Linux para mejorar, y serían estas que tengo por aquí. Y le doy copiar y aquí le voy a dar pegar. Entonces voy a instalar las fuentes Adobe, la fuente Awesome, unas fuentes tipo Emoji, Fantastic, JetBrains, etcétera, etcétera. Entonces, instalando estas fuentes y volviendo a reiniciar, ya la barra de Waybar va a quedar mejor. Ok, instaladas las fuentes, se supone, no estoy seguro si eso tomará efecto directo. Voy a volver a mostrar nuevamente la señal que tengo por HDMI. Creería que todavía voy a salir nuevamente e ingreso de nuevo. Y se supone que ya las fuentes, perfecto, ya la barra se ve mucho mejor. Aquí ya están todos los logos. Y si lo vemos también en, así, ya están mucho mejor. Entonces, instalamos ya o configuramos ya Waybar.
la barra básica le agregamos un módulo para que se vean los escritorios que estamos utilizando y se instalaron unas fuentes. Aquí voy a dar un clear. Aquí están los comandos que hemos usado. Se copió el archivo de configuración de Waybar, o lo primero que se hizo fue crear el subdirectorio dentro de .config, el subdirectorio que se llama Waybar, y dentro del subdirectorio Waybar entonces se copiaron los dos archivos de configuración, el archivo de configuración de Waybar y el archivo de estilo, y solamente hemos modificado el archivo de configuración de Waybar para que en la parte de arriba ya se muestren los escritorios que estamos utilizando. Ok, ahora algo adicional, voy a pasar nuevamente aquí. Algo adicional es que si yo doy el comando o la combinación de teclas super y R, aunque no lo muestra, un segundo lo cambio. Aquí, si doy el comando super y R, este menú que se muestra aquí, este menú se hace con WoFi. Y es una configuración mínima o es una configuración que está sin estilo o sin... es la configuración básica de WoFi y se utiliza para lanzar aplicaciones. Pero a esta configuración también le podemos crear un estilo o crear un archivo o copiar un archivo de estilo para mejorar el diseño. Entonces vamos a hacer eso adicional. De nuevo me cambio a la pantalla externa. Entonces aquí voy a dar un clear cd.config ls. aquí entonces tengo que crear otro directorio que se va a llamar mkdir-wofi, y dentro de este directorio mkdir-wofi tengo que copiar y pegar el archivo de estilo para que esa ventana de WoFi mejore. Entonces ya tengo aquí un archivo de estilo. Creo que lo saqué. Voy a mostrar de dónde saqué ese archivo. No, después no lo recuerdo. Entonces... no, ya no recuerdo de dónde lo saqué. Tengo que copiar y pegar. Por ahora voy a copiar y pegar ese archivo de estilo. Entonces... a ver, estoy cambiando. Ok, vuelvo a empezar porque creo que no estaba transmitiendo lo que era. Control X. Ok, muy posiblemente... clear cd.ls. Entonces, muy posiblemente estaba hablando y no estaba mostrando lo que era. Entonces, yo creé un directorio que se llama WoFi, dando mkdir-wofi, y ahora ingreso a cd-wofi ls, y aquí dentro de WoFi voy a crear un archivo que se llama style.css, y entonces voy a copiar y pegar un archivo. Repito, no recuerdo de dónde saqué esta configuración. No estoy, ya realmente no estoy seguro, pero voy a dar aquí copiar.
copiar de un de una pantalla a la otra, pegar. Entonces, este es el archivo de configuración de estilo de la barra de la ventana de Wi-Fi. Podemos después jugar, hacerle algunos cambios, pero aquí voy a dar un control O, guardar. Y ahora sí me voy a pasar nuevamente a la escena con HDMI. Y si aquí se supone que los cambios deben funcionar, si doy nuevamente Super y R, debería mostrar, aquí ya cambió. Entonces, esta ventana que está aquí, o este estilo de la ventana de Wi-Fi, es gracias al archivo que acabo de copiar. Esta sería la ventana. Por supuesto, esto se utilizaría para a lanzar aplicaciones, pero como prácticamente no ha instalado nada, de hecho debería instalar alguna aplicación y lo podría hacer aquí si quisiera. Por ejemplo, sudo pacman-s Firefox. Ok, qué pena, hoy he estado bastante complicado con la explicación y no le he puesto cuidado al chat. Pero entonces, ya instalé Firefox solamente para mostrar. Entonces, aquí por ejemplo, si vuelvo a dar Super y R, me debe volver a aparecer el menú de Wi-Fi y aquí yo puedo escribir Firefox. Y aquí se debe lanzar Firefox. Ahí está abriéndose Firefox. Por primera vez. Demasiado blanco. Voy a cambiar a otro escritorio. Entonces, en teoría ya tenemos configurado, o ya tenemos una mejor configuración de nuestro sistema Arch Linux con Hyperland. Ya modificamos la barra de arriba, la barra que se ve en la parte de arriba de Waybar. Se le agregó un módulo para que se vean los escritorios y creería que durante estos 45 minutos es casi que todo lo que hemos hecho. Ah, ok, y cambié también el estilo de la barra del menú de Wi-Fi. Se cambió ese estilo. Entonces me voy a pasar nuevamente a la pantalla externa, a la conexión que tengo. Y aquí voy a dar un control O y control X. Entonces, clear. Un resumen. Tenemos entonces Arch Linux en el Compact CQ45 y por el momento, si le doy aquí un clear, voy a cd.config ls. Entonces, en el directo de hoy lo que hice fue crear estos dos subdirectorios, que sería Waybar y Wi-Fi. Si ingreso a cd Waybar y aquí doy un ls, entonces copié los dos archivos de configuración, estilo.css y config, y el único que he modificado es el archivo de config. Voy a dar aquí un nano config y en el archivo de config mostré por un momento cómo cambiar la barra de la parte de arriba a cambiarla a la parte de abajo. Aquí también hay unas opciones left y right.
izquierda y derecha, al estilo de MX Linux. Yo normalmente la utilizo siempre arriba. Y lo que hice fue copiar y pegar en los módulos de la izquierda. Copié este módulo Hyperland/Workspaces y ese lo puse en la parte de abajo, que sería esto que está aquí. Este es el módulo Hyperland/Workspaces. Yo lo estoy utilizando con el número y con un pequeño icono como para recordar que más o menos en qué escritorio tengo. En el número 1 usualmente utilizo la terminal de comandos, en el 2 utilizaría, este es el logo de Firefox, en el 13 un administrador de archivos, y así en el 8 por ejemplo estaría Telegram, aunque todavía no los he configurado, pero es una idea de qué aplicaciones van en cada escritorio. Voy a salirme de aquí, control X. Aquí doy un ls. El archivo de estilo de Waybar no lo he modificado. Ahora cd.ls y voy ahora a WoFi. Y aquí copié el archivo de estilo.css de WoFi. De nuevo, no recuerdo de dónde saqué este archivo de estilo. No estoy seguro. De todas maneras, una vez que termine la configuración, voy a dejar todos estos archivos en el repositorio de GitLab. Control X. Y aquí daría un clear. Aquí voy a dar un history con la configuración, mostrando lo que hicimos o lo que llevamos en este momento. Ah, y lo otro adicional es que instalé las fuentes. Estas fuentes, que son como las que más se utilizan o las que se utilizan en la barra que está la barra de Waybar. Estas fuentes. Y creería que ese es el resumen. De nuevo me voy a pasar. Incluso ni siquiera he utilizado. Aquí está el escritorio. Esta sí es la pantalla. Sí, lo estoy transmitiendo. Esta sí es Super I1. Ah, no, Super IQ. Y aquí doy un NeoFetch. Aquí está el mismo resumen con otra pantalla. Perfecto. Entonces, creería que por ahora dejamos ahí la configuración. Hice algunos otros cambios. Entonces, vamos a seguir con la configuración de Hyperland, de la configuración de Ars Linux. Entonces, vamos a empezar o vamos a seguir con la configuración. Entonces, lo primero, por supuesto, es actualizar el sistema. Voy a dar un sudo pacman-su. Si me confundo o si me equivoco, es porque estoy acostumbrado a los comandos Debian. Pero aquí estamos actualizando el sistema. Un sudo pacman-su. Perfecto, todo el sistema actualizado. Entonces, lo primero sería, como estamos haciendo la instalación desde cero, la configuración desde cero, tanto de Ars Linux como de Hyperland, lo primero que quiero hacer es instalar YAY. Creo que ya YAY todavía no está instalado. Orden no encontrada. Entonces, tengo que instalar este, que es un ayudante de AUR o un
AUR Helper. Entonces, para instalar Jay, voy a dar aquí un clear. Tengo que hacer lo siguiente: dar sudo pacman-su. Tengo que instalar primero base devel y se supone que tendría que instalar git, aunque git ya debe estar instalado. Pero estos dos paquetes, o base devel me va a instalar muchos paquetes que me van a, que los necesito para poder instalar Jay. Aquí incluso ya está instalado base devel 1, pero necesita algunas cosas. Necesitan actualizar algunos paquetes. Aquí voy a dar ahora un clear. Entonces voy a dejarlo como un comentario. Entonces vamos a instalar Jay. Y el comando para eso sería entonces git clone https://aur.archlinux.org/j.git y voy a clonar, o voy a descargar, la versión j.git. Creo que la escribí bien, vamos a ver. Ok, sí, la escribí bien, y si doy un ls, entonces aquí se creó un directorio que se llama j. Ingreso a ese directorio, cdj, doy un ls, y aquí solamente hay un archivo, pkgbuild. Tengo que lanzar este archivo, entonces lo tengo que hacer el comando makepkg espacio menos si, makepkg espacio menos si, y enter. Y con esto entonces se supone que se va a compilar Jay. Esto va a tomar unos 5 o 10 minutos más o menos, si es que estamos bien. Aquí está comprobando las dependencias. Desea continuar. Dice que tiene que descargar 37.56 megas. Y aquí le damos enter para continuar. Debe descargar el paquete go-2. Así que esto también está escrito con Go, que es otro lenguaje de programación. Respondí a la pregunta para Juan S.A. Listo, continuamos entonces. Aquí le decimos que sí queremos instalarlo. Perfecto, ya está instalado entonces Jay, que es el ayudante de AUR, el AUR Helper. Entonces, recuerdo que para instalar Jay lo necesitaba para instalar una aplicación que se llama WLR Render. Recuerden que con... bueno, aprovechando que tengo XORG, es decir, aquí tengo... un poco complicado, pero... clear. CD. Estoy mostrando esto que está aquí, es BSPWM. Entonces, en BSPWM, para manejar la resolución de la pantalla, se utiliza XRANDR, y con XRANDR me va a dar toda la información de las pantallas y la resolución de la pantalla. En cambio, si estoy en Wayland, no me va a funcionar con XRANDR, porque XRANDR es para XORG. Debo utilizar una aplicación que se llama WLR
RANDR. Por supuesto, no está instalada, pero la podemos buscar. Y creo que para eso necesitaba instalar J. Entonces, vamos a buscarla. Pacman-SSWLR-RANDR. No estoy seguro si está en Pacman. No, no está. Entonces la buscamos en con J y ya me debe dar resultados. Aquí está. Está WLR-RANDR o la versión WLR-RANDR-git. Podemos instalar cualquiera de las dos. Voy a instalar WLR-RANDR. Entonces, J-S-WLR-RANDR. Paquetes a limpiar antes de compilar. Digamos que todos. Diferencias a mostrar, ninguna. Advertencia, borrar dependencias después de instalar, digámosle que no, enter, importar, que sí, contraseña, continuar, que sí, y ahora sí. Me parecen demasiadas veces que debo aceptar. ¿Estás seguro? Aquí estamos. Que sí, hombre. Instalado WLR-RANDR. Creería que si yo lo lanzo aquí me va a dar un error, me imagino. WLR-RANDR. Porque estoy conectado por SSH y por supuesto no encuentra un display. Entonces tengo que pasarme a la conexión que tengo por HDMI. Sería esta de aquí. Entonces aquí voy a dar un clear. Y aquí sí daría WLR-RANDR. Y aquí está la misma información que se consigue con XRANDR en XORG, se consigue con WLR-RANDR. Aunque ya no la pude mostrar. Aquí está la información que tengo, la conexión de la pantalla real y la pantalla que tengo con el conversor HDMI. Perfecto, esto después lo voy a necesitar, por ahora solamente necesitaba instalarlo. Vamos a seguir, entonces me paso nuevamente a la pantalla externa y a la conexión que tengo por SSH. Aquí voy a dar un clear, aquí voy a dar un ls. Ok, algo que me faltaba es que como estoy haciendo la instalación desde cero de Arch Linux, ni siquiera tengo las carpetas de siempre, la carpeta documentos, imágenes y eso. Entonces, para hacer esa instalación necesito que esté instalado, ya debe estar instalado, pero sudo pacman-scu. Lo que necesito xdg-user-dirs, tal vez ya está instalado. No, no está instalado. Este paquete es el que necesito instalar para, ahora sí, clear, dar el comando xdg-user-dirs-update. Creo que es así. Lo estoy escribiendo completo para que se muestre en la pantalla. xdg-user-dirs-update. Y ahí, si doy nuevamente un ls, aquí ya están los directorios de siempre.
descargas documentos, escritorio, imágenes, música, plantillas, público, etcétera, etcétera. Ok, estoy en el escritorio Hyperland y por ahora para salir de la sesión solamente lo puedo hacer dando la combinación de teclas Super y M. Entonces, aquí ya salí de la sesión. Ah, sí. Y este que está aquí en pantalla es el Display Manager que se llama LI. Entonces, para volver a ingresar, vuelvo a dar el password Linux del 1 al 4. Y aquí debería volver a aparecer Hyperland. Entonces, lo que quiero hacer es crear un script que se va a hacer también con Wofi para salir de la sesión, para apagar y para cerrar y para reiniciar. Entonces recuerden que con Wofi se puede hacer con Super y R. Espera, aunque no está en la pantalla que quiero, un momento, Super y 2, Super y R. Ahora sí, entonces con Wofi se hace esta ventana y yo puedo abrir aplicaciones. Por ejemplo, aquí podría abrir Firefox y aquí estoy lanzando Firefox. Pero también con Wofi yo puedo crear un menú similar para cerrar sesión, apagar o reiniciar. Y ese es el que quiero mostrar ahora o crear en este momento. Con Super y C cierro esta ventana de Firefox. Entonces voy a crear un script o voy a copiar y pegar un script para crear un pequeño menú para cerrar sesión, para reiniciar y para apagar el equipo. Entonces me paso nuevamente aquí a la conexión que tengo por SSH. Aquí estoy. Entonces para eso cd, voy a ir al cd.config ls. Y dentro de Wofi, puedo ponerlo dentro de Wofi si quisiera, ls. Dentro de Wofi solamente hay un archivo de estilo, estilo.css. Aquí está nuevamente un ls. Entonces voy a crear un script o voy a copiar y pegar el script. Y debo buscarlo por aquí. Un segundo. Ya no recuerdo dónde lo tengo. Ah, ok, lo tengo aquí en scripts. Entonces, la idea es la siguiente. Aquí voy a crear un directorio mkdir que se va a llamar scripts. Y enter. Y aquí cd scripts ls. No tengo nada. Y voy a crear un archivo que se va a llamar wofi power.sh y a ese archivo le voy a agregar lo siguiente. Aquí ok, se supone que toda esta es la configuración del script. Creo que la saqué de jkolit, de la configuración de GitHub que encontré en jkolit. Aquí está, este sería el script sencillo, wofipower.sh. Y listo, le vamos a dar aquí control O para guardar y control X para salir. Aquí voy a dar un clear, un ls. Entonces, como es un script, este script debe tener permisos para ejecutarse. Entonces le daría chmod plus x wofi power y enter. Y aquí doy un ls. Perfecto, aquí está ya como ejecutable. Entonces me voy a pasar nuevamente a la conexión que tengo por HDMI. Aquí está la conexión por HDMI y aquí
Voy a abrir una terminal de comandos. Entonces, aquí le daría cd.config, luego un ls cd scripts, un ls, y aquí está Wi-Fi Power. Entonces, para lanzarlo, yo daría punto slash Wi-Fi Power y debería funcionar. Vamos a ver, aquí está. Entonces, este es el script de apagado, de reinicio, suspender, lock y logout. Algo sencillo. Y vamos a ver si funciona. Voy a darle aquí directamente logout, a ver si salimos. Ahí está, ahí funciona. De nuevo, estoy haciendo todo paso a paso porque la idea es mostrar, digamos, todo el proceso. De nuevo, entonces, cd.config, ls, cd, scripts, creo que lo dejé, scripts, ls. Ok, entonces, ya vemos que funciona el script. De nuevo, este script está funcionando o el estilo lo está tomando del archivo que tenemos de Wi-Fi. El mismo archivo, aquí está funcionando perfecto. Logout, log, suspend, power off. Por supuesto, no voy a probarlo ahorita, el power off me demoraría mucho, pero está funcionando. Con escape me saldría y no me saldría de esa ventana. Entonces, el siguiente paso es crear un atajo directo para que funcione este script o para lanzar este script. Entonces, eso lo haríamos de la siguiente forma. Ok, eso lo puedo hacer desde SSH. Me paso de nuevo. Tengo que cambiarme otra vez, clear. Entonces, ya estoy nuevamente en la conexión por SSH, cd, cd.config, ls. Entonces, en resumen, ya instalé un script, o ya creé un script que está en ls.scripts y se llama Wi-Fi Power, que es ejecutable. Es un archivo ejecutable y por ahora, entonces, para lanzarlo lo tenemos que hacer manualmente. Y este archivo Wi-Fi Power toma el estilo de el archivo ls.wifi style, de este archivo style.css. Este archivo de estilo, o con este archivo de estilo, es que se forma esa ventanita. Incluso si lo borramos, por lo que estamos haciendo todo, no quiero borrarlo, clear. Pues sí, vamos a probar a mostrarlo todo paso a paso. Entonces, si yo fuera a Wi-Fi, si yo borro este archivo, o mejor, le cambio de nombre, mb, que ya no va a ser estilo, sino que va a ser en español estilo.css. Entonces, por defecto, él va a buscar un archivo que se llama exactamente style.css, pero lo cambié y le puse estilo. Entonces, se supone que ya no va a funcionar, o ya no se va a seguir mostrándose, pero ya no con el estilo que teníamos. Aquí, por ejemplo, si le doy otra vez Wi-Fi Power, aquí está. Observen que se perdió el estilo, o se perdió, ya es el mismo script, pero ya no tiene estilo, ya no tiene fondo oscuro y cosas así.
Entonces, eso funciona solamente. Voy a ponerle nuevamente el nombre MB estilo a style.css. Ahí ya está, y si hago de nuevo la prueba, ya debería funcionar nuevamente con el estilo. Ahí está otra vez. Entonces, estoy utilizando el mismo estilo tanto para abrir esta ventana de WoWFI, que sería para lanzar aplicaciones, como el WoWFI Power para prender o apagar o salir de la sesión. Entonces, lo que quedaría pendiente es crear un atajo de teclado para lanzar WoWFI. Entonces, eso lo haría, y de nuevo me paso a la pantalla externa, a la conexión por SSH. Entonces, tengo que crear un atajo de teclado, y eso lo hago dentro del archivo de configuración de Hyperland, cd hyper, y aquí doy un ls. Aquí dentro de este archivo, entonces daría nano hyperland.conf. Al final están todos los atajos de teclado. Aquí están, observen los atajos de teclado que trae por defecto. Por ejemplo, con Super y Q vamos a abrir, a lanzar Kitty, que es el emulador de terminal. Con Super y C vamos a cerrar una ventana. Super y M nos salimos de. Por ejemplo, podríamos utilizar este mismo, aunque vamos a crear uno nuevo. Podríamos crearlo aquí al final. Entonces, le daríamos atajos de teclado adicionales. Adicionales. Y vamos a crear un atajo de teclado. Entonces voy a copiar y pegar el archivo que tengo, o el atajo de teclado que tengo, para no equivocarme. Ok, por ahora entonces sería Shift X con Super Shift y X. Voy a lanzar ese script. Entonces, ese script está en el user slash punto config. Ah, no, perdón, lo había escrito, era aquí slash scripts. Creo que es así, scripts wofipower.sh. Ok, aquí le daría entonces control O, y se supone que sin necesidad de reiniciarlo ya debería funcionar. Entonces, vamos a ver. Me voy a pasar nuevamente a la escena con HDMI. Aquí está, y me voy a pasar al escritorio número 3. O al 4. Y aquí con Super Shift y X. Aquí está. Di el atajo de teclado Super Shift y X. Y ya aparece el script que acabo de crear para cerrar, iniciar sesión, cerrar sesión, reiniciar y apagar. Ok, funcionando. Este script lo saqué, creo que lo saqué de Jacolits, me parece.
Creo que lo saqué. De algún script de aquí de Jacolips. No, ya no sé. Sé que lo saqué de algún archivo de este repositorio para que se lance. Pero algo adicional es que yo puedo aquí en la barra de Waybar que está aquí en la parte de arriba, yo puedo crear una pequeña entrada. Generalmente podría ser aquí al lado derecho, al lado de la hora, y con un clic podemos dar apagar y que se lance el mismo script. Entonces, eso sería algo adicional que podría hacer, modificar la barra de Waybar. Entonces, lo otro que les digo que podemos hacer es modificar la barra de Waybar para lanzar el mismo script adicional. Entonces, para eso yo iría cd Waybar y aquí doy un ls. Entonces, en este archivo de Waybar, en el archivo de configuración de Waybar, tengo que agregar otro módulo. Y ese módulo, nano config, y estoy haciendo todo paso a paso. Entonces, este es el archivo de configuración de Waybar. Recuerden que solamente a este archivo, en el video número 2, le agregué un módulo aquí al final, que era este módulo de aquí para que se mostraran los espacios de trabajo. Entonces voy a agregar otro módulo. Aquí está el comienzo. Aquí se muestran los módulos a la izquierda, los módulos del centro y los módulos de la derecha. Entonces en los módulos de la derecha al final voy a agregar otro módulo. Aquí está el reloj, el último es el tray, y aquí creo que agrego un módulo adicional. Voy a verificar de todas maneras los archivos que tengo de configuración exactos. Ok, entonces, ahora sí, aquí al final del módulo de la izquierda, del módulo de la derecha, perdón, voy a agregar otro módulo. Entonces escribo coma, espacio, dos comillas, custom slash power y cierro comillas, y este sería el módulo que se llamaría custom slash power, el módulo para lanzar el mismo script que acabamos de crear. Entonces ese, por supuesto, lo tengo que agregar aquí al final, entonces, o lo tengo que agregar aquí como otro módulo adicional. Entonces lo voy a agregar casi al final. Aquí tengo el módulo de Workspaces y aquí voy a agregar el otro módulo. Entonces, ese otro módulo va a tener lo siguiente. A ver si lo encuentro. Copiar y aquí le diría pegar. Ok, entonces... Ah, pero creo que tengo que cambiarlo aquí un poco. Un clic. Ah, bueno, yo hice un cambio adicional. Ese lo puedo mostrar después, pero por ahora se supone que debería funcionar con .config slash scripts slash wofipower.sh. Ahora no estoy seguro si funciona con, si necesito comillas o no comillas. Creería que es así. Vamos a ver, control O y enter. Entonces, se va a llamar apagar. O se va a mostrar aquí en la barra de Wofi, en la barra de Waybar, se va a mostrar una palabra que dice apagar, solo una palabra. Podríamos incluso copiarle esto que está aquí.
este pequeño logo, control O y enter. Ok, ya lo guardamos. Ahora sí lo voy a mostrar. Aquí en la pantalla de HDMI. Entonces, por ahora, bueno, tengo que salir de la sesión y volver a ingresar para que se actualice la barra de Waybar. Entonces, por ahora me saldría así, logout y enter. Y vuelvo a iniciar. Y ok, aquí entonces en la esquina superior derecha ya apareció un pequeño logo que dice apagar. Y aquí entonces le daría clic. Vamos a ver si funciona. Y ahí está. Le doy clic aquí en apagar y vuelve a aparecer el mismo script. Ahí está funcionando. Entonces, ese script de apagado funcionaría de las dos formas, con super la tecla Windows y X. Ok, aunque lo estoy mostrando en la otra pantalla, lo estoy mostrando aquí. Entonces, si doy super Shift X, aparece el script que acabamos de crear. O si doy clic aquí en la barra de Waybar, aquí apagar, el mismo. Y vamos a ver si funciona. Vamos a darle un reboot. Funcionando. Creo que todavía el de suspender y de bloquear, no sé, no estoy seguro si funcionan todavía o si creo que les hacía algo adicional. Pero aquí ya está reiniciándose el computador. Aquí hay un pequeño error. Aquí tengo que dar directamente la clave. Hay un pequeño error aquí en este Display Manager. Pero funciona. Funciona. Sí, funciona. Aquí lo tenemos. Perfecto, funcionando. El NeoFetch, el resumen. Voy a mostrar el resumen de hoy. Entonces, configuramos un atajo de teclado Super Shift y X para lanzar este menú o esta ventana básica para apagar, reiniciar, apagar y cerrar la sesión. No estoy seguro si el lock funcione, porque tal vez necesito instalarle algo más. Voy a dar aquí un lock. No funciona. Aquí tengo que instalar algo adicional para que funcione el lock. Podemos mirarlo y venga a ver si el de suspender funcionará. El de suspender sí funciona, ahí se suspendió y vuelvo a prenderlo. Y ahí volvió a aparecer. Funciona el de suspender, pero el de lock todavía no funciona. Quiero ver el de bloqueado. No funciona. Vamos a ver por qué no funciona. Super IQ.
cd.config ls cd scripts ls nano wifi power. De nuevo, este script lo tomé de una configuración, creo que de jcolits, no recuerdo de dónde, pero por aquí debe decir. Ah, ok. Para que funcione el script, aquí él está lanzando otro script que se llama lock screen. Creo que yo lo hacía diferente, ya no recuerdo. Ya quiero verificar yo lo que hacía. Voy a modificar este script un instante. Quiero ver lo que yo hacía. Yo lo modifiqué. Estoy tomando la versión original. Yo después lo modifiqué. Ah, sí. Sí, yo tenía el mismo, sí. Necesito otro script adicional para bloquear el... para bloquear la pantalla en script lock screen. Voy a copiar ese archivo para terminar, para que al menos este script como tal quede funcionando. Pero ya no recuerdo cómo mostrarlo. Ok, de nuevo cd.config ls cd scripts ls aquí un segundo, que me faltó algo. Ah, ok, aquí dentro de los scripts de Wifi Power adicional yo creaban otro script que se llama lockscreen.sh, y ese lockscreen.sh solamente tiene lo siguiente: copiar y pegar. Ok, copiar y pegar. Y aquí le daría. Necesita Sway Lock, Control O y Control X, LS y de nuevo chmod lockscreen.sh. chmod más x plus x lock screen ls. Ok, lock screen.sh. Entonces necesitamos un script adicional para bloquear la pantalla, y ese script está llamando a una aplicación que se llama Sway Lock. No sé si Sway Lock está instalada. No está instalada, entonces debemos instalarla. Pacman menos ss sway lock. Ahí está, lo instalamos. Sudo pacman menos su sway lock. Ah, perdón. Control X. Waylock. Ahora sí. Estoy instalando la aplicación Waylock para que funcione el bloqueo de la pantalla. Y esto lo estamos haciendo a través de otro script lock screen. Ahí se supone que ahora sí ya debería funcionar. Entonces voy a mostrar nuevamente en el número 8, aquí entonces le voy a dar aquí bloquear lock y no funciona todavía. Algo me falló todavía.
No, algo falló. En vivo y en directo no funciona. No. No sé si necesitará este. Ah, venga, a ver. Lock screen. Bueno, una forma de probarlo. Ah, ok. Creo que. No sé si lo escribí bien, a ver de nuevo. No, sí, a ver, CD. Nano Wi-Fi Power. Vamos a verificar si era, si estaba bien. Ah, no, es que aquí lo tiene en Hyper. Aquí le hacía otro cambio adicional. Control O, ahora sí. Control X. Ya en este momento estoy improvisando. Vamos a ver de nuevo. Lock. Ahora sí funcionó el bloqueo. Ahí ya está bloqueada la pantalla. Ahí ahora sí. Verificando. Y aquí tengo que dar run. Linux 1, 2, 3 y 4. Ahora sí funciona. Ok, perfecto. Entonces, ahora sí tenemos el bloqueo funcionando todo lo del script. Entonces, power off y reboot funcionan. Obviamente necesitamos systemd. Suspender. Funciona todavía suspender. Ahí está. Y lo prendo de nuevo. Y aunque no me gusta, se supone que después de suspender debería yo dar el password. Pero por ahora funciona suspender. Y el bloqueo lock. Ahí está el bloqueo. La pantalla queda un poquito transparente y aquí yo tengo que dar, si doy enter, aquí va a verificar y no he escrito el password. Debo escribir el password y enter para que se desbloquee. Ok, funcionando. El único, creo que yo le hice un cambio. Si le digo suspender y aquí lo prendo. Aquí estoy prendiendo el equipo. En teoría ahí debería bloquearse la pantalla o debería pedirme el password, se supone. Creo que yo le hice otro cambio adicional a ese script. Pero bueno, en fin. Ya está, digamos que lo básico. O la configuración básica. Tercera parte terminada. Y en este video en particular, lo que quiero hacer es instalar y configurar EWW. EWW es un widget y el nombre es el Cowar Wacky Widgets, y es un widget que se utiliza para crear diferentes ventanas de información y funciona tanto en XORG como en Wayland. Con EWW puedo hacer algunas ventanas de información en el escritorio, cosa que se hace normalmente con Conky. Entonces, si yo lo hiciera con en XORG, yo podría utilizar Conky. Aquí en Conky, estas ventanas de información que se ven aquí al fondo del escritorio, aunque esto ya es demasiado para mí, pero las ventanas de información que se muestran en el fondo del escritorio en XORG se hacen con Conky. Como estamos configurando Hyperland, que Hyperland está hecho para Wayland, y en Wayland no podemos utilizar Conky. Entonces, para eso voy a instalar
este widget que se llama EWW, este de aquí. Ok, por supuesto que este EWW es bastante reciente y debe estar como en una versión beta o alfa. A veces funciona, a veces no funciona. En Ars Linux se encuentra en los repositorios de AUR. Pero y en Debian tenemos que compilarlo desde los repositorios de GitHub. Entonces, bueno, y algo adicional es que si observan aquí en la pantalla, esta información que se muestra aquí al lado izquierdo, esto que está aquí, estas dos ventanas se hacen o las hice precisamente con EWW. Voy a darle un zoom aquí. Estas dos ventanitas de aquí, esto que está aquí lo estoy haciendo con EWW. Entonces, básicamente lo que estoy ahí mostrando es información de los atajos de teclado que estoy utilizando en Hyperland. Entonces, bueno, como ya saben, en esta configuración que estoy haciendo, voy a volver otra vez. En esta configuración, y voy a abrir aquí el emulador de terminal, voy a dar el comando lsblk. Entonces, esta configuración que estoy mostrando la tengo en el disco SDB, digamos que ya es como la configuración final, pero yo estoy replicando y haciendo estos directos y lo estoy haciendo en el disco SDA. Entonces voy a reiniciar el computador y voy a entrar al disco, a la instalación que tengo en SDA, para empezar con la instalación y configuración de EWW. Aquí, bueno, adicional con EWW también hice un pequeño widget de apagado. En el video anterior, en el video 3, mostré esta ventana para apagar el equipo. Esta ventana la hacía con Waybar. En cambio, y esta me funcionaba en el, al final del video anterior, la mostré y la configuré completamente. Pero también con EWW puedo hacer una ventanita, aunque aún no me queda muy bien. Aquí en todo el centro, si observan, pero no se ve muy bien. Voy a darle otra vez un zoom. Aquí en todo el centro hay un pequeño menú que también dice Power Off, Reboot, Lock, Suspender, Sign Out, es decir, cerrar sesión o cancelar. Entonces, este pequeño menú de aquí también lo hice con EWW. Y está funcionando. Creo que incluso está un poco mejor. Aquí sí le doy un lock. Aquí se muestra la hora y necesitaría desbloquearlo dando la clave. Está un poco más elaborado. Entonces, este menú, aunque aún está muy pequeño y no he podido hacerlo un poco más grande. Entonces, aquí voy a reiniciar. El móvil, observen que aquí en este todavía no está en la parte izquierda, aquí todavía no tenemos EWW porque por supuesto no se ha instalado todavía. Pero entonces me voy a conectar de nuevo por HDMI para que la calidad de la señal mejore. Y esos cambios se van a ver, o la configuración la hago a través de SSH. Ok, entonces ahora sí empezamos. Para hacer la instalación o
Para hacer la instalación de EWW, es posible que funcione o es posible que este EWW ya está en los repositorios, ya está en los repositorios de AUR. Entonces, eso lo verificaríamos. Por ejemplo, para buscarlo en los repositorios oficiales de Pacman, daríamos pacman-ssewww y aún no se encuentra en los repositorios oficiales. Tenemos que buscarlo con j-sseww y aquí está. Aquí está EWW Wayland, hay uno EWW raya git, hay uno o hay una versión para X11. Diría que alguno de estos tres podría funcionar y los podríamos instalar. Sin embargo, yo hice una primera prueba tratando de instalar esta versión de Wayland y no me funciona todavía, o no me funcionó, o algo me falló. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero instalarlo directamente usando los repositorios de GitHub del proyecto, es decir, aquí en la página de github.com/elcoguar/ewww, aquí le daría, bueno, podemos leer que es ewww, terminar de leerlo, dice que es que está escrito en Rust, R-U-S-T, RUS o Rust, el 97.7% está escrito en Rust y que permite crear widgets a nuestro gusto en cualquier Window Manager. Entonces aquí le daría clic en Here para empezar con la instalación de EWW. Entonces aquí tenemos, como esto está escrito en Rust, tenemos que instalar. Antes de hacer la instalación, tenemos que instalar Rust. Entonces, por supuesto, los prerequisitos es que tenemos que instalar Rust C y Cargo, que Cargo es el Package Manager de Rust. Entonces, creo que tenemos que darle clic aquí para instalar o para encontrar. Perfecto, de nuevo. Entonces, para instalar EWW, antes de instalarlo o de compilarlo, tenemos que tener instalado Rust y Cargo. Y para eso, entonces, damos clic aquí en Rust UP. Y aquí está, tenemos que copiar esta línea. Entonces, copio esto de aquí y me paso aquí al 9. Clear. Y aquí le voy a dar pegar. Entonces, este es el comando para instalar Rust. Perfecto, proceder con la instalación número 1. Ok, perfecto, ya se instaló Rust. Entonces, aquí dice que para que funcione debemos reiniciar la shell que estamos utilizando en este momento. O hay que dar algún comando aquí. Entonces, me voy a salir de esta conexión que tengo, exit, y vuelvo a ingresar. Ok, clear, perfecto, entonces instalado Rust y esto ya no lo necesitamos, tenemos que instalar Rust, cerrar la sesión o cerrar la shell y volver a abrirla y ahora sí, entonces ok, aquí creo que tenemos que tener algunos prerequisitos. No estoy seguro, voy a verificar
tengo que tener estos GTK3, GTK Layer, Pango, Cairo, pero creería que la mayoría de estos ya están instalados aquí en Arch Linux. Entonces, el siguiente paso como tal es descargar o hacer el git clone de ewu. Entonces, copiaría este comando. Vamos a ver si nos funciona. Copio y pego este comando, pegar. Y aquí le doy un enter. Ok, ls. Aquí está ewu. Entonces, ingreso, cd. Voy a hacerlo un poco más grande. Ok, perdón. cd ewu ls. Ok, aquí está ewu ya descargado. Entonces, tenemos que dar este comando. Si queremos, si estuviéramos en X11, daríamos este comando. Si estuviéramos en Wayland, daríamos este de aquí. Entonces, aquí le daría copiar y pegar. Cargo build. Recuerden que Cargo es el Package Manager de Rust. Aunque esto es nuevo para mí también. Hasta ahora estoy leyendo algo de Rust. Y aquí, entonces, le damos ese comando y se supone que ya se está compilando ewu. Entonces, una vez que termine esta compilación... Ah, se supone que ya terminamos. Era así de sencillo. Una vez que termina esto, simplemente tenemos que correr ewu. Aunque había un detalle, hay un detalle a tener en cuenta aquí. Ahora que empiece a hacerlo, me voy a acordar de que hay un pequeño error o algo así que siempre me confundo. Ok, 27 minutos con 35 segundos. Dice que ya terminó. Perfecto. Entonces, 27 minutos. Ok, vamos a ver qué sigue aquí en ewu. Perfecto, entonces, el último comando que hicimos fue este de aquí, cargo build menos menos release no default futures menos future igual Wayland. Y el siguiente paso entonces es correr ewu. Entonces dice que tenemos que ir a cd target slash release. Entonces, algo adicional es que yo estoy haciendo la instalación desde el SSH. Pero para que ahora me funcione, desde luego que tengo que pasarme a la instalación como tal o tener una interfaz gráfica. Entonces tengo que cambiarme a... aquí a la conexión por HDMI. Entonces aquí desde la conexión por HDMI, que estaría en el escritorio número 2. Ahora sí voy a abrir una terminal de comandos. Aquí doy un ls. Y aquí voy a cd ewu. Y aquí voy a dar un ls. Ok, entonces, para lanzar este comando... Ah, bueno, aquí viene el error que es en lo que siempre me equivoco. Y voy a mostrar cómo me... O sea, los errores de... Aquí, según las instrucciones, dice que debo ingresar a cd target y release. Y aquí, si le doy un ls,
Entonces, aquí, según las instrucciones de la página, tengo que hacer ejecutable el archivo EWW. Pero aquí, como vemos, ya está en color verde, entonces ya es ejecutable. Pero si no estuviera en color verde o si no fuera ejecutable, tendríamos que dar chmod más x punto slash EWW. Perdón, EWW, este de aquí. Por supuesto, si vuelvo a dar un ls. Ah, perdón, le dice chmod menos x. Un segundo. Aquí más x. Y ahora sí. Ahora sí, ya está ejecutable nuevamente. Entonces, supuestamente para probar o para correr EWW tenemos que dar punto slash EWW espacio daemon, lanzar el demonio y dar enter. Pero aquí entonces me está dando un error y dice que en el punto config faltan unos archivos, falta. En el punto config falta el directorio EWW. Entonces, tenemos que crear esa carpeta en el punto config. Pues para eso daría mkdir menos p en home punto config y EWW. Estoy siguiendo los pasos tal cual como me están dando los errores. Ahí ya supuestamente creé la carpeta EWW. Si vuelvo a darle EWW, el comando punto slash EWW daemon o el demonio, me va a dar otro error. Y de nuevo, aquí me dice entonces que faltan los archivos de configuración. Dentro de los archivos de configuración falta EWW.yuk. Entonces, lo que falta o lo que tenemos que hacer es copiar los archivos de configuración. Entonces, esos archivos de configuración están en la siguiente página. Voy a dar cd punto punto o están en la siguiente carpeta ls. Me devuelvo cd punto punto y aquí ls. Creo que están aquí. Voy a buscar los CD examples. LS. Ok, aquí están los archivos de configuración. Entonces voy a dar aquí un pwd y enter. Entonces, los archivos de ejemplo están en slash EWW slash examples slash EWW raya bar. Entonces, estos archivos de ejemplo tengo que copiarlos en la carpeta que acabo de crear. Entonces, yo le daría cp y copiaría. Vamos a ver si me funciona EWW. Punto yuk y lo copiaría en punto config EWW. Este sería el primero y el segundo. Punto sc. Creería que con esos dos, o por supuesto podríamos copiarlos todos, pero creería que con esos dos, creo que el script, la carpeta de scripts creo que no es necesaria. Ahora voy a volver a hacer la prueba. Entonces voy a empezar de nuevo cd o aquí le doy un clear. Clear, entonces un ls. CD
lscd target lscd release. Ay, Dios, release y un ls. Entonces aquí nuevamente le daría punto slash www slash daemon para que se lance el demonio. Y aquí en teoría ya ahora sí da, no me da error, es decir, dice que el servidor www ya está corriendo, está funcionando. Y el siguiente paso, entonces tengo que decir www punto slash www open bar bar, que así se llama la barra de ejemplo, y enter. Ok, y se supone que ya está funcionando o que ya se ha lanzado la barra de ejemplo, pero hay un pequeño detalle y entonces ya se los muestro. Tengo que pasarme aquí a la pantalla principal. Está bastante complicado. Ah, aquí tengo un zoom real. Aquí, entonces, al dar los dos comandos, que era el comando de www.daemon y www.openbar, entonces se lanzó esta pequeña barra de aquí, justo la que está debajo de la barra de waybar. Esa que está ahí. Por defecto se lanza en el escritorio número 0, es decir, en la pantalla número 0. Ahí está. Entonces se supone que ya con eso vemos que funciona EWW. Voy a volverme a pasar a HDMI. O no, incluso voy a seguir aquí en la barra externa y voy a dar otros comandos desde aquí, desde la barra externa. Le daría super y 1 y aquí voy a abrir una terminal de comandos. Entonces aquí, ahí se debe seguir mostrando. Observen, ahí está la barra en la parte de arriba. Y aquí, si yo quisiera, puedo cerrarla. Entonces, aquí le podría dar. Estoy dando el comando aquí. Espero que se vea. Entonces, cd www ls cd target ls cd release. Entonces aquí, para abrir, para lanzar la barra, le daba punto slash www open bar, correcto. Si quisiera cerrarla, le daría entonces close bar para cerrar esa misma barra, y ahí se cerró la barra. Observen que ya se perdió, ya no está esa barra de ahí. De nuevo, si quisiera abrirla, le daría, si quisiera lanzarla, le daría open bar. Y ahí está de nuevo la barra. Entonces, eso por supuesto es que ya está funcionando la barra de ejemplo. La verdad me costó por lo menos unos 2 días entender estos comandos. Pero ahí entonces ya está funcionando nuestra barra de ejemplo. Entonces, ahora sí me voy a pasar. Ok, ahí está. Creo que también estoy nuevamente transmitiendo lo de HDMI. Entonces, ya está instalado EWW. Ya vemos que funciona la barra de ejemplo. Open, dándole
los dos comandos ewwdaemon y ewwopenbar. Entonces, lo que tenemos que hacer ya es este comando eww, que es en el directorio donde está descargado el donde compilamos eww. Después tengo que darle target, después tengo que darle release y después tengo que dar eww y después tendría que dar open bar o close bar en este caso, porque ya está abierta. Close bar. Entonces ahí yo vi que se cerró la barra. Por supuesto, esto que está aquí tendríamos que darlo, o lo otro que podemos hacer es que el archivo eww lo podemos copiar y pegar en la carpeta user local bin, por ejemplo. Entonces, para eso voy a copiar sudo, un segundo, voy a copiar sudo cp eww espacio y la copio en user local bin. Ahí, por ejemplo, la puedo copiar. Porque antes de hacer eso, observen que si yo solo doy eww espacio, aquí le daría open bar. Aquí va a decir que no existe porque el comando eww no existe. Orden no encontrada. Entonces, tengo que copiar ese archivo, sudo cp eww, y lo copio entonces en user local, perdón, local bin. Ahí está. Y ahora sí, le doy nuevamente eww open bar. Y ahí ya no me da error, es decir, ya como está copiado el, digamos, este que sería el ejecutable, ya está copiado en la carpeta slash usr, slash local, slash bin, entonces ya me funciona. Ya funciona dar eww. Listo, entonces el paso siguiente como tal es copiar los archivos de configuración de alguna barra o de algún de alguna parte que de algún proyecto de GitHub o de algún lado que queramos. Es decir, de nuevo cd clear cd.config. De nuevo ls cd eww, aquí ls. Estos dos archivos son los que se necesitan, eww.scss y eww.yuk. Estos son los dos archivos de ejemplos con los que se, si yo lo abro o si yo lanzo, se abre la barra que les mostré hace 5 o 10 minutos. Entonces, lo que nos queda es reemplazar estos dos archivos por los archivos de configuración que queramos o por la ventana que encontremos en GitHub. Entonces, precisamente eso fue lo que yo hice. Entonces, simplemente voy a copiar y pegar mi ejemplo. Estos dos archivos de ejemplo ya no los necesito. Entonces, aquí le voy a dar eww close bar, la cierro y voy a copiar simplemente los archivos de ejemplo que ya tengo o que les mostré de la otra instalación. Voy a ingresar a .config ls. Aquí están eww.
Estos son unos archivos de ejemplo que yo encontré, creo que lo encontré en Axis Linux, con todos esos scripts como tal. Yo hice algunos cambios, pero pues por ahora no creo que sea necesario explicar cada uno de ellos. Voy a copiar y pegarlos en mi barra, en mi configuración local, y vamos a ver si funciona. Entonces, cp-r ewu, y lo copiaría en .config, y ahí ya está. Creería que ya no recuerdo bien qué tengo que hacer, porque si yo vuelvo a darle, voy a hacer una prueba, ewu. Si le digo open bar, tal vez me va a dar un error. Ah, no dio error. A ver si... El Linux es una maravilla. Puede hasta con mis errores. Ah, sí, ya está funcionando. Ah, esto es una maravilla. Voy a... Qué pena, voy a mostrar aquí el número 8. Aquí ya está. Entonces, aquí lo que hice fue copiar y pegar todos los archivos que yo tenía de ejemplo, y aquí ya está la barra aquí en el escritorio. Por supuesto que si esta barra que está aquí, espero estar mostrando lo que es. Ya, estoy nuevamente mostrando la información. Sí, creo que estoy mostrando lo que es. Entonces, aquí si doy super IQ, y si aquí le diera EWW close bar, aquí es que me hace falta que la ventana no sea, vamos a close, pero si aquí le doy close bar y me paso al escritorio 5, aquí ya se perdió. Y si vuelvo a decirle EWW open bar, le di una W de más, y me paso al 5, aquí está nuevamente la barra. Entonces aquí ya está funcionando. Por supuesto, lo que nos queda como tal es simplemente los dos comandos que le estoy dando, que sería EWW daemon, aunque si lo doy aquí ya va a decir que ya está corriendo, y el otro de open bar. Tengo que dar estos dos comandos en el archivo de configuración de Hyperland para que arranque desde el comienzo, es decir, para que no tenga que darlos manualmente, sino que tengo que configurarlos desde, para que arranque la barra cuando arranque Hyperland. Y eso sería entonces lo que nos quedaría pendiente. Entonces voy a hacerlo, aunque me voy a pasar nuevamente al escritorio, a la escena con HDMI. Ok, creería que ahí ya estoy. Entonces, de nuevo, espero que me sigan. Entonces, ya casi todo funciona. Lo único que nos queda pendiente es ir a cd.config, ls cd hyper un ls, y aquí modificar este archivo nano hyperland.conf, y aquí en este archivo tengo que agregar por aquí, por ejemplo, después de este le daría aquí lanzar
www. Barra de información. Entonces yo escribiría exec menos once para que se lance una sola vez, espacio igual, espacio www, daemon, el demonio, y después le digo exec once menos once igual open bar, perdón, lo escribí mal, aquí www open bar, y ya con estos dos comandos se lanzaría desde el comienzo. Y aquí me equivoqué. Ok, con estos dos comandos entonces ya se lanzaría la barra de información cuando arrancamos el equipo. Entonces aquí le daría control O. Y vamos a probarlo, control X. Aquí le daría un exit. Ah, aquí hay un detalle. Como estoy lanzando el demonio como tal de EWW está lanzado. Aquí si intento cerrar esta ventana me va a dar un error o va a dar una advertencia. Creo que era este. Porque aquí desde esta ventana estaba lanzando el demonio de EWW, pero vamos a cerrarlo así a las malas. Entonces voy a pasar y voy a mostrar nuevamente un reinicio desde el equipo, desde aquí. Aquí le daría un exit. Espero que se esté viendo. Entonces se supone que voy a reiniciar el equipo y ver si funciona un reboot. Vale, un reboot completo. Faltaba darle el enter. Ok, ahí está. Ahí está funcionando la barra de EWW, la barra de información. Perfecto, funcionando. Ahora sí, vamos a ver con esta configuración. Entonces le daría super IQ y le daría aquí un NeoFetch. Entonces con esta configuración mínima tenemos un consumo inicial de memoria RAM de 375 megas de los 8 gigas que tenemos disponible. Arch Linux en el Compact CQ45 con lo mínimo. Ok, ahora sí, instalado y configurado EWW. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, pero creería que ya prácticamente con esta configuración o esta configuración mínima ya podemos empezar a trabajar. O ya tenemos un sistema, por lo menos un gestor de ventanas completamente configurado con lo mínimo.
Por lo menos tenemos la barra de arriba de Waybar. Ah, un detalle que me faltó. Un detalle que me faltó es que la información que está aquí de los atajos de teclado como tal de ejemplo no corresponden todavía con los atajos que hay actualmente. Es decir, aquí yo tengo Super Shift Q para cerrar una ventana, Super y Enter para abrir una ventana, me imagino, y algunos atajos, pero digamos que esto lo podemos modificar revisando cd.config. CD EWLS, revisando algunos de estos archivos, creo que en módulos, CD módulos, Power Menu, no, este era para otro, CD.LS, o los panes, vamos a ver si están aquí, nano, o aquí tal vez. Así, aquí dice atajos de teclado. Entonces aquí le podemos poner lo que queramos o cambiar lo que queramos. Atajos, color, este primero que está aquí, Shift Q para cerrar la ventana, Wi-Fi. Por ahora todavía no está Shift Q, sino para cerrar una ventana. Yo estoy en este momento, se está utilizando Super y C. Control y O, Control y no sé si eso cambie en forma automática. Así cambia directamente sin. Ahí está Super y C para cerrar una ventana. Ahí ya cambia automáticamente. Este sería el archivo que tendríamos que modificar para hacer los cambios que queramos. Agregar más cosas. Este creo que no lo tengo. Control K lo puedo borrar. Control O. Ahí está. Creería que en fin. Ahí está entonces. Se puede instalar Hyperland de una forma no tan complicada. Si yo tengo ARS con Plasma, se puede instalar Hyperland no tan complicada. No, pero bueno, me quedó pendiente mostrar la otra barra que tenía de apagado, que también la hago con EWW, pero esa tal vez la haga en otro video. Creo que ya es demasiado por hoy. Listo. Entonces, con esto terminamos este cuarto directo. Instalado y configurado EWW. Entonces, algo que me faltó y que me lo preguntaron esta mañana es cómo hacer los atajos de teclado y sobre todo los atajos de teclado de las teclas multimedia. Es decir, si tenemos un teclado multimedia, subir y bajar el volumen, un teclado, algo así, las teclas que están en la parte superior para subir y bajar el volumen, aunque las estoy pulsando y por lo que veo no. Por supuesto no funciona, pero entonces en este directo intentaré modificar o crear unos atajos de teclado para que estas teclas funcionen. Entonces, bueno, algo adicional es que en estos días me está fallando demasiado la conexión de internet, en ocasiones se sale. No estoy seguro. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces, ya en los cuatro directos anteriores ya les he mostrado
que yo me conecto bien sea por HDMI, entonces sería esta conexión que está aquí por HDMI. Aquí también es la misma configuración del compact, solo que la conexión que estoy haciendo es por HDMI. Y adicional, yo también podría conectarme por Secure Shell, por SSH. Entonces, me voy a conectar por SSH para dar algunos comandos. Ok, por SSH entonces sería Secure Shell, el usuario es Tux, arroba, y la IP que tengo aquí interna es 192.168.1.102. Y aquí damos el password. Ok, aquí de nuevo, si doy un NeoFetch, es la misma información, la misma configuración del computador Compact CQ45 con Arch Linux y con Hyperland por algún lado. No está la información del Hyperland. Ok, en este no aparece que sea el Windows Manager Hyperland, pero es la misma conexión. Entonces, la ventaja que tenemos al dar, al utilizar, o la ventaja que tengo al utilizar la conexión por SSH es que los comandos que vaya dando se van a ver en la parte de arriba de la pantalla. Y en la parte de arriba estoy utilizando, o para que se vean las teclas que voy pulsando, en la parte superior estoy utilizando Screen Key. En ocasiones me lo preguntan, es Screen Key la aplicación. Ok. Ah, bueno, algo adicional es que voy a dar aquí un LSBLK. 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 Ok. Entonces, en esta configuración que tengo en el Compact CQ45, yo la estoy haciendo en un disco duro que es el disco SDA. Observen que aquí están todas las particiones montadas: boot, la raíz y el home. Y adicional, ah, bueno, y adicional tengo otro disco que es el disco SDB. Incluso el disco. En el disco SDB ya tengo una instalación completamente configurada de Hyperland, pero en el disco SDA es lo que he estado haciendo paso a paso en los cuatro directos. Entonces, hay algunos archivos del disco SDB que me van a servir para hacer la configuración de este directo. Incluso el disco, la partición SDB2 creo que está montada o es en BTRFS, me parece. Pero entonces necesito sacar unos archivos de la partición SDB2. Entonces voy a montar esa partición. Sudo o vamos a dar aquí un clear. Entonces de nuevo LSBLK. Entonces necesito sacar algunos archivos que están en la partición SDB2, que son unos archivos de configuración o para de referencia, y esos archivos me van a servir para seguir con la configuración que tengo en la partición o en el disco SDA. Entonces voy a montar la partición SDB2, sudo mount slash dev slash SDB2 y la voy a montar en slash mnt, debería funcionar. Creo que así lo hice hace poco. Ahí está. Entonces voy a slash mntls. Y observen que esta partición es de tipo BTRFS y tiene sus particiones. Arroba que sería la raíz, arroba home. Entonces yo iría cd arroba home.
ls cd tux ls. Ok, entonces de estos archivos yo necesito teclas de audio funcionando. Este aquí ya copié, entonces voy a ir a cd teclas de audio ls. Ah, no, aquí no fue. Ya no lo copié ahí. Resolución. Ya no me funcionó. lscd.config ls. Este es el punto config de pwd. Este es el punto config de la otra instalación. Entonces vamos a ver si aquí está cd hyper ls. Ah, sí, ok, aquí están. Entonces, para que las teclas de audio me funcionen, las teclas multimedia, necesito o tengo este archivo que sería media-bins o bins.conf. Voy a darle aquí más bien un cat. Y estos serían los atajos de teclado que necesito. Aunque estos atajos de teclado como tal, voy a aumentarlo aquí. Este archivo media-bins.conf, que utiliza un atajo de teclado para subir el volumen, bajar el volumen y para mutearlo, para silenciarlo. Este que está aquí, exec menos menos app. Ah, bueno, esto lo saqué y voy a mostrarlo por aquí. Esta configuración que estoy haciendo, para esta configuración me estoy basando en cuatro repositorios que he encontrado en GitHub. El primer repositorio que estoy utilizando es de jcolit. El segundo repositorio es este de aquí, linkfrg.files. En este repositorio hay muchísimos configuraciones con EWW. Es bastante complicado de seguir, pero he tomado algunas ideas, he robado algunas ideas. Otra configuración que revisé es esta de aquí, que es enwg-pyotr, el nwg shell. Y otra que he estado revisando es esta de Stefan Rabe, que tiene una página, un canal de YouTube. Entonces, estos archivos en especial, o los que voy a utilizar hoy, son como una mezcla de tres, creo que de este y de este, o de este de aquí, ya no recuerdo muy bien. Creo que es, lo tomé de aquí, de este. Entonces, siguiendo con la explicación, para subir y bajar el volumen, entonces necesitaríamos... Ah, bueno, y adicional a eso, aquí se utiliza un script adicional, pesos script. Es decir, que adicional a ejecutar, subir el volumen, está utilizando un script. Entonces voy a copiar y pegar este archivo en mi configuración, el archivo media-bins.conf. Entonces sería cp media-bins y lo copiaría .config hyper, primer archivo copiado. Ok, hay algo adicional, y es que, por supuesto, el archivo de configuración original es hyperlamp.conf, y entonces en este archivo como tal, en hyperlamp.conf, él está
Voy a dar aquí un cat hyperland.conf. Aquí al final con esta línea source igual el home /.config hyperland media bins.conf. Con esta línea estamos llamando al archivo, a este archivo media-bins. Entonces tengo que agregarle a mi archivo de configuración, tengo que agregarle estas dos líneas. Vamos a ver si lo puedo hacer así. Aquí copiar. Y aquí entonces voy a dar nano. .config hyperland y hyperland.conf. Y aquí al final entonces aquí le daría a pegar, vamos a ver si se copia y se pega. Aquí está. Entonces se supone que así, con estos dos cambios, espero que no se pierdan. Se supone que ya con estos dos cambios, de nuevo lo repito, este es el archivo de configuración de Hyperland, y lo que hice fue que al final le agregué estas dos líneas, o esta línea. Este es un comentario. Así, aquí dice que los archivos de configuración lo tomé de link.frg, es decir, que los tomé de esta configuración link.frg. Aquí está. Entonces agregué este, que es el comentario, y esta es la línea que llama o que agrega los atajos de teclado que están en el archivo media-bins.conf. Y ese media-bins.conf, ese llama a dos scripts o utiliza un script, pesos script, y lo utiliza un script que se llama toggle-osd.sh. Entonces ya sé que tengo que copiar otros dos archivos, que son dos scripts. Entonces aquí le daría lscd... iría a cdew/scripts, y aquí un ls. Aquí debe estar toggle. Voy a darle un ls. Aquí están. Necesito estos dos scripts adicionales, toggle-osd.sh y chequear el volumen. Entonces voy a copiarlos así tal cual, a ver si me funcionan. cp check, y los voy a copiar en .config. Se deben copiar en .config ew scripts, y copio el otro cp toggle-osd.config ew scripts. Ok, entonces ya copié y pegué los archivos de configuración que necesito y los scripts. De nuevo, es un poco complicado, pero espero que funcione. Vamos a ver. Entonces esto lo modifiqué vía SSH. Para ver si funciona, entonces tengo que pasarme a la escena con HDMI. Aquí está la escena con HDMI. Entonces vamos a ver si sin necesidad de reiniciar me funciona. Por supuesto, son solo pruebas. Si funciona, muestro los archivos o los scripts como tal.
Entonces, en la parte de arriba, bueno, algo adicional, en la parte de arriba se ve que el volumen está a el 40%. Bueno, algo adicional es que puedo aumentarle o disminuirle la resolución de pantalla. Bueno, si funciona, primero vamos a ver si funciona y ahora hago otro cambio para ver si se ve mejor. Entonces, aquí voy a subir y bajar el volumen y ver si funciona. Y no funciona. No. Creo que no funciona. No funcionó. Creo que ahí en alguno de los scripts decía que necesita otra aplicación. Entonces voy a volver otra vez aquí. Voy a revisar nuevamente los scripts. Estoy improvisando LS. Entonces, al primer script que se llama es toggle raya osd.sh. Voy a darle cat. .osd y este archivo en algún por aquí dice que este archivo dice que se necesita PA Mixer para que esto funcione, es decir, él toma los valores que tiene en PA Mixer, entonces tengo que estar seguro que está instalado PA Mixer. Vamos a ver si en mi instalación tengo instalado PA Mixer. Pacman-ssPAMixer. Aquí está, pero no está instalado. Está PAMixer raya 1.6 raya 2, pero no dice que esté instalado. Entonces voy a dar un sudo Pacman-syu PAMixer. Aquí estoy actualizando el sistema y a la vez se va a instalar PA Mixer. De nuevo, estoy haciendo esto improvisado y todo desde, es decir, leyendo los archivos. No lo he probado, o sea, no lo he probado en esta configuración. Me funcionó en la otra configuración que tenía, es decir, en el LSBLK. Lo probé antes de empezar el directo y me funcionó aquí en el SDB con esos archivos que estoy copiando, pero no había tenido en cuenta que se necesitaba ese archivo, el PA Mixer. Ok, de nuevo vamos a ver si funciona. Entonces me vuelvo a pasar a la escena con HDMI. Y aquí arriba dice que está en 40%. Por supuesto que se ve bastante pequeño, pero voy a intentar de nuevo. Ahí ya cambió. 80, 90, 100. Y le estoy bajando aquí con el teclado, aquí, subir y bajar el volumen. Ok, ahí funcionó. No sé si el de silenciar, silenciar también funciona. Muteado, ok. Perfecto. Y a la primera me funcionó. Bueno, a la segunda. Ok. Entonces voy a mostrar nuevamente. Bueno, les decía que yo puedo, esta configuración que tengo o lo que estoy mostrando tiene una resolución de pantalla bastante alta, de 1920. Entonces voy a tratar de bajarle la resolución de la pantalla para mostrar. Creo que no es necesario.
creería que no. Vamos a probarlo en vivo y en directo. Voy a abrir aquí. Bueno, recuerden que adicional a esta conexión que tengo por HDMI, tengo la conexión directa. Aquí la conexión que estoy mostrando con la cámara del celular. Entonces, aquí con la cámara del celular, aquí arriba espero que se vea. Ok, aquí voy a abrir Firefox. Y está demasiado blanca la escena. Ok, aquí voy a abrir YouTube. Y voy a poner Blender Movie. Ok, ahí está el sonido, aunque no creo que lo esté transmitiendo. No creo que se alcance a pasar. Los parlantes son muy pequeños. Ok, ahí le quité un filtro antirruidos que tenía el micrófono. Ahí debería estar escuchándose algo. Entonces ahí está al 100% y ahí le estoy bajando. Ok, ahí ya funciona. ¿85? Sube en pasos de 5, 100, 95, 90... Y el de silencio, ahí está muteado. Vuelve otra vez. Ok, funcionando. Perfecto, funcionando. Entonces, voy a mostrar nuevamente aquí el resumen de los archivos o de la configuración como tal. Pongo otra vez el filtro. Ok, entonces CD clear.
Ok, entonces, ahora sí, ya funcionó y voy a mostrar el resultado o los archivos finales como tal. Entonces son cd.config, ls y cd hyper ls. Aquí los atajos de teclado como tal están en este archivo media-binds.conf. Aquí ya le puedo dar un nano media-binds.conf. Estos son 1, 2 y 3 comandos, 3 líneas. Y bueno, lo único es que esto utiliza un script, pesos script menos menos up, pesos script menos menos down, y un script toggle sería para apagar, para silenciarlo. Entonces, ese script como tal está en .config slash ewwscripts toggle.os-osd.sh. Bueno, adicional, para que funcione MediaBinds, yo tengo que modificar el archivo hyperland.conf. Entonces yo le daría nano hyperland.conf y aquí al final del archivo es que agrego esta línea para que tenga en cuenta el archivo media-binds.conf. Ese fue el segundo cambio, control X. Y adicional, entonces cd punto punto ls dentro del directorio ewwu. Y dentro de scripts agregué estos dos scripts. El primero se llama toggle.osd y este por dentro llama a check volume. Entonces, aquí voy a dar un nano toggle.osd y este es el script. Bueno, algo adicional es que este script utiliza más archivos y es como lo saqué de la configuración de aquí, del link FRG, él casi todo lo maneja con EWW. Entonces, en la configuración que tenía cuando lo probé, al subir y bajar el volumen se mostraba una pequeña ventanita mostrando que se subía y se bajaba el volumen. Pero esa parte sí no la he copiado. Es decir, aquí en este script que llama a checkVolume.sh, por aquí hace referencia a, aquí fue que me di cuenta que necesitaba PA Mixer. De nuevo, yo no modifico, o en principio no modifico nada de esto. Después de que me funcione, lo dejo tal cual. Pero el otro script como tal es check volume. Entonces aquí le voy a dar control X y voy a dar un nano checkVolume.sh. Aquí en este otro archivo, creo que sigue, aquí sí empieza a utilizar algunas ventanas de EWW. Es decir, cuando yo voy subiendo y bajando el volumen, se debe aparecer una ventanita mostrando una barra que va al 50 o al 55%, una barra mostrando que se va subiendo o bajando el volumen. Es decir, yo tendría que copiar más scripts y más archivos, pero por lo menos a mí me. Por ahora yo lo dejaría así, así de sencillo. Es decir, que solamente me muestre aquí, que solamente aquí en la parte de arriba se vaya cambiando el porcentaje. 70, 75, va cambiando de 5 en 5. O el de mutear. Ahí ya está funcionando. Aquí se ve bastante pequeño.
Y esa es toda la configuración. Entonces, si quisiéramos que se muestre la ventana o unas ventanas adicionales, tendríamos que seguir revisando en estos archivos cómo lo hace. Es decir, por aquí llama a otro archivo. Pero ya eso es demasiado. Me imagino que se llama OpenOSD. Pero esto es de www.getVolume. En fin. Por lo menos para mí, simplemente con que en la barra se muestre que sube y baja el volumen, para mí es más que suficiente, así que no pienso moverlo más. Bueno, algo que quería hacer también era control X, cambiarle. CDMNT LS CD. CD Tux. Aquí ya había visto uno. CP resolución. Okay. Aquí yo le cambiaba punto. Ah, sí, aquí le cambiaba la resolución de pantalla del de clear. Ok, aquí con esto le cambiaba la resolución de pantalla de aquí de lo que recibo por HDMI. Entonces aquí ya se ve más grande, que yo le puedo subir y bajar el volumen. Aquí está. Y muteado. Listo, perfecto. Otro directo improvisado. Quedamos pendiente con esta configuración. Esta configuración que tengo en Arch Linux. Entonces, la idea no es hacerle ningún otro cambio, no instalar ni Pywall ni ninguna otra aplicación. Con estas aplicaciones mínimas y con lo que he explicado en estos 5 directos, voy a subir los archivos o verificar, configurar los archivos, ver si hay algún error adicional, si me falta algo. Y estaría subiendo los archivos y creando un script adicional para hacer la instalación y la configuración mucho más sencilla. Entonces, le daré unos 15 días tal vez de prueba a esta configuración, o un poco menos, una semana. O sí, unos 15 días de prueba a esta configuración. Y cuando ya la tenga, cuando pase la prueba, entonces subiré los archivos. Aquí ya. Creo que lo único que me faltaba de esta configuración que tengo es modificar un poco, ajustar un poco el de suspender y bloquear. El de bloquear me funcionaba bien. Ahí simplemente le escribo el password y se desbloquea. Pero el de
El de suspender no me gusta que ahí se suspende y cuando lo prendo de nuevo no me pide el password. Aquí cuando lo prendo debería pedirme el password. Pero aquí ingres se prende automáticamente sin pedirme nada. Listo. Bueno, apagamos y ahora sí me despido. Listo, Julio, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí, por todo el feedback que siempre me da. Y a los que me vieron, Andrés Franco, veo por aquí, muchas gracias. Entonces, seguimos en contacto y seguimos en un próximo directo. Nos vemos.